miedo a algo en esta vida. No importa cuál sea la edad que tengamos, siempre habrá algo que nos asuste demasiado que nos va a hacer llorar como bebés. Un ejemplo, los dentistas. ¿A quién le gustan los dentistas? ¡A nadie! ¡No! Siempre vamos pensando que va a ser lo peor de la vida y que vamos a morir. Algo que no debemos hacer es preguntarle al dentista si nos va a doler, porque aunque él diga que no, es obvio que vamos a morir. Doctora, una pregunta, disculpe, ¿me va a doler? Es que le tengo pánico al dentista. No, para nada. Solamente vas a morir desangrada y te va a doler insoportablemente, querida. También las cucarachas pueden ser un miedo para algunos, incluyéndome. Aunque a veces tratamos de ser los valientes. Pero todo cambia cuando esa mugrosa cucaracha infeliz vuela. Oh, no puede ser una cucaracha. Bueno, yo no entiendo por qué las personas le tienen tanto miedo a las cucarachas. Si son simplemente eso, unas cucarachas que hasta con mi mismo te la puedo matar. Ok. Ok. ¡Oh, no! ¡Está volviendo a volar! También están las personas que le tienen miedo a las inyecciones, incluyéndome de nuevo. ¡Ay, hey. ¡No! Tal vez uno de mis miedos, incluyéndolo, es la perforación de la oreja, uno que va como aquí arribita del arete normal. Pues resulta que siempre que vamos con todas las ganas, pero luego cuando vemos la mera aguja que va a introducir en nuestra oreja, se nos pasa. Güey, ¿usted va a meter eso en mi oreja? Sí. ¿En mi oreja? ¿Aquí? ¿En serio? Sí. ¿Y me va a doler? No. Pensándolo bien, no tengo uno, así que no, gracias, me voy. Hasta el... ¿Cuáles son sus miedos? Me encantaría que me dijeran acá abajo en los comentarios a qué le temo muchísimo. Y nos vemos para la próxima. Bye. La primera pregunta dice: Brenda Malet, quiero ser youtuber, ¿qué hago para no tener vergüenza? Lo que yo le puedo recomendar para que no tenga vergüenza es que se sienta cómoda con lo que está haciendo, que busque un lugar en... O sea, por favor, necesito grabar. Ser argentina ahora.